Gloria a Dios. Seguimos con Hechos número 9, capítulo 9 del libro de los Hechos. Preciosa historia que nos está enseñando San Lucas, el gran doctor médico, doctor del apóstol Pablo, doctor personal. Piensan algunos comentaristas, otros historiadores, que el apóstol Pablo tenía una enfermedad, quizá oftalmóloga o de cierto estilo con la vista. Otros piensan que era epilepsia. El gran comentarista William Ramsey piensa que era un tipo de epilepsia, pero no sabemos, solo sabemos que él menciona en 2 de Corintios capítulo 12 que tenía una espina, ¿verdad?, en el costado de parte de Satanás, que le molestaba a él y interfería en su ministerio. No sabemos qué era, solo sabemos que sí tenía ese aguijón ahí en el lado. Antes, ya saben que antes de que Saulo, todos digan Saulo, era su nombre hebreo, antes de llamarse Paulo, o en latín Paulus, que tiene que ver con la estatura de no más que 4 pies y medio. 4 pies y medio tenía el apóstol Pablo. Así es que era una persona de estatura baja, y por eso le pusieron el sobrenombre Paulus, como hacían en latín. Y nosotros los latinos también nos gusta ponerle apodos a la gente, ¿verdad? Cuca, etcétera, ¿verdad? Si se llama Refugio, Cuca. Si se llama Francisco, unos dicen Paco, otro Pancho, pero no Sancho. Y ahí van los apodos que le damos a la gente, ¿verdad? Muy bien, el apodo del apóstol Pablo en latín era Paulus, que significa bajo. A otros ejemplos, por ejemplo, el carro, ese carro que va a carreras, que se llama Porsche. ¿Cuántos han escuchado el Porsche? Si algún día yo tengo un Porsche viejito. Pero no es un carro muy, ¿cómo se dice? Egoísta, ¿verdad? Porque nomás caben dos. No cabe una, no es carro de familia, okay, no es van, no sirve para los canales. Pero es un sueño. Pero Porsche viene de la palabra latín Porcius, como Porcius Festus, el gobernador de Cesarea. Porcius significa puerquito, cuicui, okay. Equus, caballo, ¿verdad? Ursus, oso. Bovis, res, etcétera. Todos tienen su apodo. Estaba pensando de otros nombres que tienen sobrenombre, pero ya ustedes entienden. Saulus es pequeño, significa pequeño. Todavía en el libro de los Hechos no se le cambia el nombre de Saulo a Paulus. Es Saulo, como dice el primer versículo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo significa deseado de Dios, el deseo de Dios en hebreo. Shaul significa deseo de Dios. Todos digan deseo de Dios. Todos digan Shaul. Deseo de Dios. Saúl en el Antiguo Testamento, cuando Samuel lo escogió para ser rey de Israel, era un joven muy vergonzoso. Medía él 6 pies y 4 pulgadas de altura, con ojos azules, bien bello, bien handsome. Deseado de Dios, se llamaba Shaul. Creo que cuando nació, ¿cuántos han tenido bebés que cuando nacen están tan bonitos que ya le dan un nombre precioso, verdad? O a ella, un nombre precioso. Otros bebés nacen interesantes. Gracias a Dios que en nuestra iglesia no tenemos bebés interesantes. Toda nuestra cuna está llena de bebitos tan bellos en Misión Ebenezer.
y todas las otras iglesitas ahí en Los Ángeles, ahí chiquititas de ventana y puerta, unos babies bien, bien feitos. Hasta el Señor que nos ha dado esa gracia, amén. Somos una iglesia preciosa en lo espiritual. Usted es precioso en el Señor. En lo físico somos una iglesia preciosa y le damos gracias al Señor. Saulo, pues, ¿qué significa? Come on, church. Deseado, deseado de Dios. Y ahora tengo tres cosas que quisiera yo conferirles. Uno, la importancia de ser deseado. Dos, la importancia de ser escogido. Y tres, la importancia de ser llamado del Señor. Si es que salgamos de este lugar con tres cosas. Uno, que tú, no importa dónde te encuentres en tu caminata, tú, señora, eres deseada de Dios. Deseada en Cristo Jesús. Aunque nadie te quiera, aunque te sientas fracaso, alguien te desea esta mañana. Segundo, aunque vivas tú pensando que tu vida está sin propósito y errante, estás desubicado y confundido en este camino de la vida, seas tú teenager, seas tú mujer, hombre, adulto, joven, aunque tú estés desubicado o confundido en este momento por algo que no has resuelto en tu vida, quiero que tú sepas, eres tú escogido de Dios. Tercero, si en este momento estás buscando tú una carrera, o en la carrera de la cual estás, no encuentras tú un fin, si se te está acabando tu sueño, o estás vieja y dices, ya no sirvo para nada, nadie me quiere, estoy solo, no tengo yo propósito, quiero que tú sepas que aunque tú te sientas así, en Cristo tienes tú un llamado precioso. Dios todavía no ha terminado contigo. Hasta el día que tú estés en el hospital con máquinas de resuello, Dios no ha terminado contigo. Dile un aplauso a Dios. Demuestren señal de vida, pueblo. A lo menos que no sean marcianos o marcianas. Meneen la cabeza, saquen la lengua, demuestren señal de existencia. Amén. Regularmente aquí, para demostrar que estás escuchando, se dice amén, ¿verdad? Pero si eres visitante por primera vez, haz algo, bárbaro. No se enojen. Muy bien. Entonces, estamos hablando de este señor celoso por Dios, profundo en las Sagradas Escrituras. Tenía este muchacho, Saúl, un conocimiento a la vez brillante y profundo y vasto en su educación a nivel hebrea y a la vez en una educación sumamente elevada, ha habido él graduado de la gran universidad de Tarso, que debía siendo la tercera magnífica universidad en el mundo del Imperio Romano. Solo dos
excedían. La Universidad de Tarso, donde enseñaban en la idioma griega y latín, eran Atenas y Alejandría, Egipto. A la vez de tener esta educación, como vamos a decir, como que fue a Harvard como su pastor, pero no estoy diciendo yo que soy profundo, no estoy diciendo yo que soy brillante, solo digo que entré de panzazo y salí a gatas. ¿Usted me entiende? Es como ir a la UCLA. Es como ir a Stanford o a USC a educarse, o a donde quiera, a tener una buena educación. Así es que a la misma vez, de Tarso recibió educación desde niño. De Tarso, no la universidad, pero de Tarso, de niño, él nació en una ciudad imperial cosmopolitana. Lo mandaron sus padres a Jerusalén a la edad de 12. Y hasta la edad de 15 estudió en el yeshiva, la escuela de rabinos, bajo el segundo más potente rabino en la historia del rabinato, llamado Gamaliel. Solo hubo otro antes de él, el gran Hillel, y luego después de él un chorrero de rabinos por toda la historia, y grandes, Memónides, un español judío brillante, usted me entiende, y otros importantes. Así es que tiene usted que entender que en Saulo hay una mezcla de conocimiento a nivel griego del mejor del mundo, educado en la academia más alta de su mundo en la idioma griega, a la misma vez de nacimiento y de educación en Jerusalén, perito en la ley del Antiguo Testamento como rabino, o sea, abogado, a la edad de 15. ¿Cuántos han oído de niños que entran a la universidad a la edad de 6? ¿Cuántos han oído de genios? Hay genios así. El niño está en la clase de universidad en matemáticas y ciencias, más adelantado de los demás, termina su examen y comienza a jugar con Transformers. Ese es un genio. El apóstol Pablo era genio. Ahora, lo que Dios necesitaba para la expansión y la explosión del reino de los cielos a nivel mundial, siguiendo la visión de ese gran rabino judío y maestro de la historia judía y elemento de la institución profética del Antiguo Testamento, quien fue Cristo Jesús. Jesús restauró la visión de Dios olvidada por siglos por Israel. La visión de Dios es esta: que ninguno perezca, pero que todos lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué significa eso? Significa que la visión de Dios, también dijo Jehová por medio del profeta David: mi casa será casa de oración para todas las naciones, y subirán a Jerusalén de las costas,
y alabarán a Jehová en su templo, y todas las naciones del mundo verán su gloria, dice la palabra de Jehová. Si es que la visión de Dios desde Génesis hasta Revelation es esta: que todos lleguen a un conocimiento salvífico, redimidos del pecado, que personas en Manchuria, en Mongolia, en África, en América, en la China, en la Rusia, en Japón, al todo el globo terrestre, que no haya una persona que no pueda entonces conocer la salvación por medio de Cristo Jesús. Ese es el anhelo, el deseo de Jehová. Pero algo pasó. Los judíos introvertieron el evangelio, y en vez de llevar el evangelio a los últimos confines de la tierra, se predilectaron etnocéntricamente como el pueblo de Dios, y todos los demás paganos, perdidos, bárbaros, sin esperanza. Solo ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ahí se perdió, al fin y al cabo, la visión de Dios por medio de los profetas y por toda la escritura, que el evangelio era para todo el mundo, que todos sepan que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Cuántos entienden ahora la onda de Dios? ¿Cuál es su visión? ¿Judíos nomás? No. ¿Judíos, gringos, chinos, latinos, negros, de cada color, esquimos, filipinos y filipenses? Que todos lleguen al conocimiento de Dios. Dios le preocupa a cada alma. Dios te preocupa a ti. Tú eres deseado de Dios. Desde antes, como el apóstol Pablo, mira lo que dice aquí, 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, que es la calle más importante de Damasco. Es Main Street, LA. Main Street, que corre del puerto hasta Los Ángeles. Esa era la calle Derecha, aunque no estaba derecha. Le llaman la calle Derecha, yo creo como chiste. Y le llaman Derecha, y busca allí en la casa de Judas, no el Judas que lo traicionó al Señor, sino un hermano en Cristo. Porque, amados, miren, ya antes de que llegó Saulo a Damasco, ya había una iglesita allí, gloria a Dios. Ya se había desparramado el evangelio desde Pentecostés hasta Damasco. Ya había una iglesita allí, no muy robusta, pero allí iba Pablo a arrastrar y a matar cristianos de Damasco, llevándolos en cepos y en grillos hasta Jerusalén y ahí apedrearlos. Iba enrabiado este joven judío celoso, terrorista tipo ISIS. Era un terrorista bien hecho, a matar cristianos. Que para mí, amados, es como un choque a mis sentimientos ver que este joven perdido, este joven enrabiado, este joven respirando rayos y centellas, este joven dando en contra de Cristo y persiguiendo al camino, este joven, Dios, en vez de él arrestar a los cristianos, Dios lo arrestó a él. Y llegó él bajo el mando del Rey de Reyes y se hincó a fuerzas, porque dice la palabra de Dios. Se acuerda Pablo en Filipenses, que dice: en aquel día, dice, toda rodilla se arrodillará, así como en Damasco, y toda lengua confesará, así como en Damasco, y todos dirán: Cristo es Señor, Rey de la gloria. Imagínense que yo tengo que, cuando estaba escribiendo Pablo Filipenses 2, 1 al 11, yo estaba, me estaba imaginando que tenía un flashback.
Tuvo un flashback de cuando Dios lo tumbó de su caballo arrogante. Escúcheme bien, todos los machistas aquí. Y las hermanas machas. También, porque a todos le cae. A todos nos cae, ¿verdad? Unas hermanas, híjola. Si el esposo deja el timón del hogar, ella lo toma. ¿Usted me entiende? Conozco a unas hermanas así. Viven con el sartén en la mano y la Biblia en la otra. Mira lo que dice la Biblia. ¡Pum! ¿Por qué no les? Mira, eso, así no es un cristiano. Mira lo que dice aquí. ¡Pum! Amén. Hermanas, alcen el sartén, por favor. Úsenlo para cocinar huevos, no desbaratar cabezas. Alguien diga gloria a Dios. Dice uno llamado Saulo de Tarso, está platicando el Señor a Ananías, un brother bien, bien precioso este erudita. El hermano, todos digan el hermano Ananías. No le nombre a su niño Nananías. No le vayan a decir en la escuela Nani Nani. Uno llamado Saulo, le dijo el Señor. Mire qué bonito, el Señor le está hablando a alguien llamado Ananías. Qué bonito cuando el Señor ama así, sencillamente el Señor platica con uno. Está platicando. ¿A cuántos le ha platicado Cristo algo? ¿Cuántos siempre están platicando con Él y Él también, su Santo Espíritu, le está platicando a usted? Está platicando, mira, se hace así, se hace acá. Deja eso, métete a eso. Alábame, adórame. Abre la boca, dile a ese que Cristo salva. Dile a esa trabajadora, you fire, no sé qué. Pero ustedes saben, es bonito escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos llevan un diálogo corriente con Cristo? Amén, amados. Y Ananías así también, así como le habló a Pablo, así a Saulo le habló a Ananías. Mira lo que le dice. Mire, allá está, mira, un tipo llamado Saulo. Mire, cada vez que usted vea la palabra aquí, Saulo, usted sustituya la palabra ¿qué? Ya casi, profe. Deseado. Pero sí llamado, profe. Profesor. Es mi profesor. Ya vino de Perú y aquí tuvo que cambiar, pero en mi corazón él sigue siendo catedrático. Con todo honor y respeto. Denle un aplauso aquí. Aquí en esta iglesia, amados, venimos de donde venimos, pero aquí va a subir acá a servirle al Señor con toda dignidad y todo honor. Aquí no andamos con cosas. Allá en el mundo es otra cosa. Aquí, con todo honor, servimos al Señor. No se espera educación, ni grado, ni méritos, ni nada, solo de servirle al Señor. Ustedes saben que sus pastores siempre han sido así. Muy bien. Le dijo Ananías, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, este Saulo, que entra y le pone las manos encima para que recobre su vista. ¡Aleluya! Mira, el Señor Cristo ya tenía visión para Ananías. Y se la volteó y le dijo a Ananías, mira tú, allá está uno orando llamado deseado de Dios, se llama él deseado. Él es deseado de Dios y él está pensando de ti. ¿Cómo puedes tú no ir? Pero miren lo que dice Ananías. Y ha visto en esa visión, amados, ¿cuántos se acuerdan que la palabra de Dios dice que en los últimos días, amados, los jóvenes verán visiones y los viejos soñarán sueños? Gloria al nombre del Señor. Joel 2:4. Así es que Ananías era joven y Saulo, ver visión, era joven también. Su pastor Josh es joven. Él tiene visiones que a veces aún me molestan. Pero por gran parte, Pastor Jazz tiene una visión enorme que el Señor está usando para llevar adelante esta iglesia y algún día presentarla a los pies de Cristo y decir, vimos visiones y tuvimos sueños
Y Dios bendijo esta iglesia en esta esquina para la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea que en esta iglesia no se ha acabado visión y tampoco sueños. Yo todavía tengo sueños. ¿Usted me entiende? Casi la mayor parte son pesadillas, pero sí tengo sueños, amados. ¿Usted me entiende? Yo tengo sueños que algún día, amados, en esa esquina allí tendrá un rótulo del freeway que se diga: Misión de Benecer Family Church. Pastor Joshua tiene una visión de cómo se va a ver adentro y afuera. Vamos adelante en el nombre de Cristo. ¿Cuántos todavía sueñan? No dejes que el cáncer, no dejes que problemas en la familia, no dejes que enfermedades, no dejes que tus papeles, no dejes que tu documentación, que tu green card, que tu visa, que tu pasaporte, olvida todo eso. No dejes que nada haga tu sueño que se acabe. Sigue teniendo sueños para la gloria del Señor y nunca sueltes tus sueños. Nunca sueltes tus sueños. Oí, una hermana tuvo un sueño que iba a llegar de Michoacán en la petaca de un carro. Gloria a Dios, y así llegó. ¿Ustedes me entienden? ¿Cuántos hablan lo que hablo? A mi familia tuvo el sueño de llegar a los Estados Unidos y llegaron cruzando el río, no el río Jordán, el río grande, con pantalones arremachados hasta la rodilla. Así llegó mi familia, amados. Mi abuelo recibió el Espíritu Santo en un naranjo en Poroville, hablando en lenguas en un naranjo, y los demás braceros tirándole naranjas. Ya se volvió loco José Moreno, y él nomás botándole las naranjas y hablando en lenguas, haya bendecido de Dios. Mire lo que dice. Entonces Ananías respondió: Señor, miren, amados, Ananías, después que el Señor le dijo ve, le tiene una excusa, así como Moisés cuando el Señor le dijo ve, dile a Faraón que suelte mi pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido excusas cuando el Señor nos habla? Dices: ve, no puedo, padre, me falta el dinero, no puedo. Ve, ve. Entonces Ananías le dice: Señor, pero ¿que no has oído que muchos acerca de este nombre han sufrido? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y pensaba Ananías que con eso le iba a controvertir la mente a Cristo, que con esa queja le iba a cambiar la mente al Señor. No, no importa qué tantas excusas tengas con Cristo, cuando te llame Él a hacer algo, no le vas a cambiar la mente de lo que Dios te ha llamado a hacer. Él ya tiene su mano sobre de ti. Me acuerdo yo, amados, de un hombre que yo conocí en Ventura. Era un multimillonario, dueño de una de las, ¿cómo se dice donde venden carros? Dealership. De la dealership más grande de la costa de Ventura. Prediqué yo en la iglesia Primera Asamblea de Dios de Ventura. Me dijo el pastor: hay un negociante reincidente, hijo de pastor, que es el dueño del dealership más grande de Ventura. Hijo de pastor, pero no quiso recibir el llamamiento que Dios tenía para él. Pero tiene mucho éxito. Entramos a su oficina para lunch. Comenzamos a platicar. Y luego comenzó a confesarse: soy multimillonario, te he dado a ti, Tony, $1,000,000 para la iglesia. ¿Qué más quieres? Digo, no vengo por eso, le dijo. Nomás venía a introducirte al doctor Canales y quería que vinieras el día siguiente al avivamiento. Digo, no puedo, estoy muy ocupado. Pero aún así, dijo, no me siento bien yo. Siempre
Siempre estoy deprimido. Las cosas ya no me satisfacen. Estoy divorciándome de mi segunda esposa. Los carros, tengo cualquier carro que quiero, pero no me fascinan. Tengo un gran hueco aquí en el centro de mi pecho. Yo fui hijo de pastor. Dios me llamó a predicar. Y yo no he escuchado su llamado. Y no puedo gozar yo de las cosas que tengo. Nada me fascina. He tenido banquetes y fiestas y parties de los mejores. El mejor vino, el mejor queso, las mejores mujeres, las mejores parejas, los artistas. Y después de las fiestas, me regreso a la casa solo. Me siento en mi cuarto. Y no estoy feliz, pero trato de hacer lo que pueda. Y si tienes una necesidad en la iglesia, dime y yo te escribo cualquier cheque que tú quieras. Pero no voy al avivamiento porque yo sé que si voy, algo me va a pasar. Pero no quiero correr el riesgo de perder todo esto. Y nos saludamos y comimos un lunch que, pero para mí ni me sabía bien el jamón. Sentía yo como que estaba comiendo papel de la nube que estaba ahí sobre ese paupero sándwich. Rico pero desabrido. Así es la vida sin Cristo. Rica pero desabrida. Y quizá quiero decirte, ¿me estás escuchando? Este Señor perseguía a los cristianos. Y quizá tú también estás recibiendo tu persecución en tu vida por la decisión que tú has hecho para caminar con el Hijo de Dios. No rechaces el llamado que Cristo ha puesto sobre ti. ¿Qué vale, dijo Cristo, ganar el mundo y perder tu vida? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve. Para llevar mi nombre, presencia a los gentiles de reyes. Miren, el Señor llamó a Ananías, y aunque él no es muy grande y mencionado en la Escritura, de la obediencia de este Señor humilde se desprendió una catarata de bendición al mundo entero. Porque de ese hombre que decidió visitar a Saulo, ponerle manos y sanarlo de la ceguera que Dios le dio, cuando vio el poder y la gloria chequina del rostro de Cristo, se cegó así como el resplandor de la faz de Moisés. Vio el poder de Cristo, el chequina, la gloria que vio Israel. Saulo vio en la cara del Cristo resucitado. Y lo cegó el Señor, el resplandor de Cristo. Ananías le impuso mano y le sanaron los ojos y pudo ver la gloria de Dios, pudo ver dirección, pudo ver nuevo propósito, pudo ver una nueva vida. Y este acérrimo radicalmente fue transformado de un hombre acérrimo, matón de los cristianos, al león de Dios, que con esa misma pasión y recelo que usó él para servirle al diablo, con esa misma energía y pasión llegó él a servir a Dios para cambiar el mundo entero, el león de Dios, Pablo de Tarso. Mi esposa Rita tiene una
China Closet, no sé cómo le dicen. Ahí donde guardan uno los trastes especiales. Tenemos trastes corrientes. Por ejemplo, cuando llega la familia a la casa, sacamos trastes de McDonald's, de Disneyland, plástico. Vasitos chipeados. Y todos le marcan ahí, Joshua le marca allí, Elisha le marca Judah, ella le marca a todos así, pero hay trastes, amados, especiales que hemos comprado, pero de la marca mejor de China, de porcelana, azulitos. Esos son escogidos para visita especial. ¿Cuántas hermanas tienen de esos? Bueno, Dios las bendiga si no tienen. Aquí en el Swap Meet hay trastes preciosos, ¿verdad? Vaya a comprar ahí, gócese, compre todos azules o colorados, pero nomás sáquelos cuando venga el pastor. Estoy bromeando. ¿Cuántos tienen algo especial? O ahí en asadito en el garage tienen una máquina especial, un carro que ese no se toca. ¿Tienen algo allá en la oficina? Oh, hey, leave that alone, don't touch that, ¿verdad? Eso no se toca. ¿Cuántos tienen algo especial? Tú eres especial para Dios. Aunque no lo crea tu esposa, tu esposo, tus hijas, la escuela, tus amigos, tus amigas. Aunque tú no lo creas de ti mismo, aunque tú te platicas muy bien feo a ti mismo. Tú no sirves para nada, tú no eres nada. Mira lo que hiciste, tú vales nada. No se platiquen ustedes así. Porque aunque usted haga algo que no le place a usted, tiene un Dios que te desea, tiene un Dios que te ama, tiene un Dios que te ha escogido, tiene un Dios que te ha llamado y tiene algo precioso para ti, si te rindes a Él completamente. Así que no quiero yo que salgan hablándose mal a ustedes mismos. Mire cómo es el diablo. Nomás fracasas en algo y a la borrachera. Nomás fracasas en algo y al pecado. Nomás haces algo mal y comienzas a decirte palabras malas tú a ti misma. Tú no sirves para nada. De veras, como te dijo tu papá, no sirves tú para nada. De veras, como te dijo tu esposo, tú no eres nada. Hermanos, aquí nunca le diga eso a su esposa, ¿sí? Por favor. Tenemos bastantes demonios para echarle otros a alguien más. No, no te platiques así más. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú caes, aunque tú no llegas a la meta, aunque tú no te quieras a ti misma, hay alguien que te quiere. Hay alguien que te desea. Hay alguien que te ha escogido. Hay alguien que te ha llamado. Hay alguien que te ama. Y cuando viene el diablo y te dice a ti, tú no sirves para nada. Digo, sí, sirvo para Dios. Y tú, chamuco verde con lengua larga, te reprendo en el nombre de Cristo, porque yo soy deseado, yo soy escogido y yo soy llamado del Todopoderoso Rey de los Reyes. Él no hace basura, Él no cría basura. ¿Tú me entiendes? Así es que di esto conmigo. Recibo mi deseo. Recibo mi llamado. Recibo ser escogida para el uso del Señor. Una cosita más. Escúchame bien. Aun cuando el apóstol Pablo estaba en la etapa más perdida de su vida, llena de odio y amargura, ahí en ese momento horrible era deseado. A ese momento de fracaso ya era llamado, ya lo traía Dios. En ese momento ya era escogido, ya lo traía Dios. Si tú has llegado aquí por primera vez, si tú has sentido que tu vida está perdida, desde que tu vida era perdida, Dios ya te está tratando
para traerte al conocimiento de su Hijo Cristo Jesús. Qué preciosa es la gracia de Dios, ¿verdad?